posición absoluta y relativa de México, o posición astronómica y límites de México. Para hablar de la ubicación geográfica de México, pues tenemos que tener primero en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué es la ubicación geográfica? Es una forma de ubicar un lugar específico del planeta, utilizando para ello las coordenadas geográficas, observan el mapita latitud longitud, el mismo mapa, las brújulas o sistemas de geolocalización. Bueno, ¿y qué utilidad tiene saber de la ubicación geográfica? Es de importancia vital, en especial en la tecnología. A través de ella se ubica un lugar en tiempo real, o sea, al instante. Se puede ubicar también a una persona, a un aparato como los celulares, hasta a los animalitos si se tienen colocado un dispositivo de localización. La tecnología ha permitido crear aplicaciones para saber, por ejemplo, cómo está el tránsito, mapas digitales que nos indican por dónde vamos, giremos a la izquierda, en fin. ¿Qué tipo de ubicación geográfica existen? Existe la ubicación geográfica absoluta, que hace uso de las coordenadas geográficas que tú ya has oído, latitud y longitud. Es precisa y no tiene que tener un punto de referencia. Si yo quiero ubicar a México, no tengo que decir, es que queda cerquita al Golfo de México. No. Con las coordenadas geográficas es directamente que se va a saber dónde queda México. A nivel de tecnología se ha avanzado mucho en la ubicación geográfica absoluta. Existe el GPS, que es un sistema de posicionamiento global. Lo inventaron el Departamento de Estado de Estados Unidos en 1973 y utiliza el sistema de ubicación en tiempo real, o sea, en tiempo real dónde está lo que se está buscando. Se sirve de una red de satélites que orbitan el planeta y es un sistema muy exacto. Otro tipo de ubicación geográfica que existe es la ubicación geográfica relativa. Tiene como punto de referencia a otro punto, por ejemplo, una ciudad con respecto a otra. A través de ella se puede ubicar un lugar cualquiera de la Tierra por medio de la utilización de límites y fronteras. Posición absoluta o posición astronómica de México. Observa el globo terráqueo y vamos a hablar de su latitud y de su longitud. Observa el mapa. Vamos a ver cuál es el punto más al norte de México, o sea, el último pedacito de tierra de México al norte. Bueno, está en la latitud 32 grados 43 minutos de latitud norte. Ahí hay un punto que se llama el Monumento 206. Allá lo tienes en la imagen. Eso es una frontera con Estados Unidos que la recorre 3.152.90 kilómetros. Está entre la población de Algodones y Andrade, en Baja California. Pero eso es al norte. En la parte sur nos encontramos a 14 grados 32 minutos, latitud norte. Está en la desembocadura del río Suchiate, frontera con Guatemala, en una frontera de 1.149.8 kilómetros. ¿Y por qué si estamos al sur dice latitud norte? Porque estamos arriba de la línea ecuatorial. Al occidente, veamos qué tan ancho es el país. Bueno, el país va desde los 118 grados 27 minutos de longitud occidental, en Punta Roca Elefante de la isla de Guadalupe en el Océano Pacífico. Para esto utilicé también, como te decía, Google Maps, que es ubica inmediatamente el lugar y allá ya se ve el puntico de la isla. Bueno, eso es por la parte occidental. Por la parte oriental, o sea, por el este, México se extiende hasta los 86 grados 42 minutos de longitud occidental. ¿Por qué? Porque otra vez occidental, pues porque estamos al occidente del meridiano de Greenwich. ¿Está en dónde? En la isla Mujeres, que es cerca a la península de Yucatán. Observa el mapa, allá el puntico azul, y miremoslo acá, es esa islita que está ahí al frente de la península de Yucatán. Esos son a nivel de lugares donde se encuentra la posición astronómica ubicada exactamente el territorio mexicano. Posición relativa o posición geográfica de México. La posición relativa de un territorio se refiere a los límites, a las fronteras. Observemos, México limita al norte con los Estados Unidos de Norteamérica, al sur con la República de Guatemala y la República de Belice, por el occidente con el Océano Pacífico,
y por el oriente con el Golfo de México. Este es entonces el tema relacionado con posición astronómica y geográfica de México. Esta es la webgrafía y nos vemos en la próxima.